Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, que la escucha de Jesucristo, atenta, cuidadosa, cariñosa, crea un vínculo con Él tan fuerte como lo podía crear su familia. La Virgen Santísima, los familiares de la Virgen María, sabemos que la palabra hermanos englobaba todo ese conjunto, ese clan familiar de primos, etcétera, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenías un trato familiar muy íntimo. Pues esa intimidad con Cristo, ¿cómo la conseguimos? Escuchando, primero escuchando, la primera parte siempre es escuchar, pero después convertir en vida, convertir en obras esa palabra, esa voluntad de Dios que nos es manifestado por medio de la palabra. Y por eso, claro, ahí, entre el escuchar, del dicho al hecho, dice el refrán, que hay mucho trecho. Claro, dice, no, yo sé la teoría la tengo muy clara, pero luego la práctica, es, ahí es donde interviene el Espíritu Santo, ahí es donde interviene la gracia de Dios. Dios no es una especie de fariseo que dice, tienes que hacer, tienes que ser, tienes que cumplir, y no mueve un dedo para ayudarnos. San Agustín lo decía de un modo muy bonito, manda lo que quieras, pero dame lo que mandas. Lo que tú digas, pero eso que tú me estás diciendo, por favor, ponlo en mi corazón para que yo lo pueda llevar a término, porque con mis fuerzas humanas es imposible. Del dicho al hecho hay un trecho, efectivamente, y ese trecho se llama la gracia de Dios. Esa confianza en que ese Dios puede intervenir dentro de mí, puede transformarme y puede hacerme capaz de todo lo que Él me diga. Pero por tanto, preguntémonos primero, ¿escuchamos? ¿Escuchamos con atención esa palabra cada día? Ahora lo estamos haciendo. Pero después de escuchar, deseamos de verdad e intentamos poner todos los medios para que esa palabra se convierta en un propósito concreto. Hoy, por ejemplo, Señor, pues me voy a dedicar a escuchar más a los demás y no poner el punto sobre la I en las frases de los otros. Pues muy bien, fenomenal, estás convirtiendo en vida lo que has escuchado. Y mañana voy a intentar pues decir algo positivo y no quejarme tanto. Y pasado voy a hacer, es decir, no sé, cada día convertir en día la palabra. Eso sería como un reto diario, ningún día sería igual. Esa rutina que a veces nos puede comer desaparecería si deseamos de verdad que la palabra pues se haga carne en nuestra carne, se haga vida en nuestra vida, se convierta en hechos concretos. Y eso, repito, solos no vamos a poder porque nos cansaríamos, diríamos, ah, pues qué rollo, todos los días lo mismo, pero contando con Él, claro que sí. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan, los que me escuchan a mí y los que además de escucharme desean que mis palabras se conviertan en parte de su vida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que Jesucristo forma parte de nosotros mismos? Mi identidad sin Cristo no tiene sentido. ¿Quién soy yo sin Cristo? Sería nadie, no sería nada. Sin sus palabras, sin su gracia, sin su presencia, sin su compañía. Efectivamente, y eso nos convierte en familiares y amigos íntimos de Jesucristo.